Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado y bien informado con lo que pasa a última hora. Una fuente anónima de Estados Unidos advierte de lo que está por llegar. Un alto cargo del Pentágono, bajo la condición de preservar su anonimato, revela que la ofensiva de Rusia en el este de Ucrania será mucho mayor de lo esperado. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos muy pendientes, muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. El conflicto ha entrado en una nueva fase donde la invasión de Ucrania por parte de Rusia se centra en el este del país, en la región del Donbass. Las tropas de Putin han intensificado sus arremetidas en esta zona y tanto el país ucraniano como la comunidad internacional son conscientes del desarrollo que va a tener el conflicto en los próximos días. Sin embargo, aunque se prevén los movimientos de Rusia en el Donbass, Estados Unidos advierte de que la ofensiva podría ser mucho mayor de lo que se espera. Un alto funcionario del Pentágono ha advertido en las últimas horas de lo que está haciendo estos días Rusia en el este de Ucrania. Es el preludio de una arremetida mucho más fuerte. Con la condición de mantener su anonimato, la fuente del Departamento de Defensa estadounidense ha alertado de que Rusia está aumentando sus capacidades militares para preparar esa nueva ofensiva. Así, ha explicado que las tropas de Putin han introducido dos grupos tácticos de batallón adicionales en las últimas horas, aumentando a 78 el número total de batallones. Actualización de la inteligencia británica. En el mismo sentido, se ha pronunciado este miércoles el Ministerio de Defensa del Reino Unido, que actualiza a diario cómo prosigue el conflicto en Ucrania. El Departamento de Inteligencia británico ha indicado que es probable que la actividad aérea rusa en el norte de Ucrania se mantenga desde su retirada del norte de Kiev. Sin embargo, el movimiento va a girar hacia el este. Las arremetidas rusas a ciudades de Ucrania muestran su intención de intentar interrumpir el movimiento de refuerzos y armamentos ucranianos hacia el este del país. ¿Qué opinan de esta noticia? Gracias por estar acá. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones. Noticias al día. A los ucranianos en Europa en el uso de los howitzer, radares y otros elementos del paquete más reciente de asistencia. Y sé que están comenzando en esto, pero hay espacio para ampliar aún más el tipo de asistencia que se le puede brindar a Ucrania en el marco de esta nueva ofensiva de Rusia en Donbass. Primero que nada, no tengo actualización sobre el entrenamiento con los howitzer. Hay un plan elaborado y lo estamos ejecutando para hacer ese entrenamiento. Esto será para un grupo limitado de entrenadores ucranianos que van a entrenar a sus colegas. Será fuera del país, pero en este momento no les puedo decir en detalle muchos elementos de este plan. Pero el plan ya está listo y esperamos completar eso lo antes posible, en cuestión de días. Y creo que podremos hablar de esto más en detalle más adelante en la semana. En cuanto a el paquete de asistencia, les hemos dado los detalles de lo que contiene y nos estamos concentrando en este momento en la obtención de esos artículos, específicamente los howitzer. Estos se movilizaron muy rápidamente. No tengo embarques de los cuales hablar en el día de hoy, pero verán algo de esto también, así como la munición para las unidades. Sabemos de dónde vienen estos artículos. Es cuestión de empaquetarlos y transportarlos. Este material llegará de Estados Unidos en cuestión de días. Lo mismo para municiones. Pensamos que podremos utilizar este material que ya está preposicionado en Europa. Así que no va a tomar mucho tiempo entregarlo. En cuanto a otra asistencia, no tengo escenarios específicos de entrenamiento de los cuales hablar, excepto los dos sistemas portátiles de radar que le estamos proporcionando a Ucrania. Nuevamente, no pensamos que en estos casos haya que pasar por un proceso complejo de entrenamiento. Son unidades portátiles que se pueden remolcar detrás de un vehículo. Los ucranianos no tienen conocimiento intrínseco específico de estas unidades, pero no va a tomar mucho tiempo. No tengo planes específicos que mencionar.
están considerando ampliar el abanico de recursos que están brindando. En este momento estamos hablando de la asistencia que ya se anunció. Y para responder a tu pregunta, son exactamente los sistemas que han pedido los ucranianos y lo que se les está entregando es justamente lo adecuado para sus necesidades en Donbass. Artillería, sistemas de radar, sistemas no tripulados de defensa costera y también seguimos con la entrega de armas de bajo calibre y munición. Es una contribución vital en los paquetes de asistencia de seguridad. Desde la invasión, hemos ayudado a entregar, no solamente de nuestras reservas, sino también de las de otros países, más de 50 millones de proyectiles de distinto calibre. 50 millones. Y esto es algo que los ucranianos están usando todos los días desde que comenzó esta invasión. Todo eso es parte de este paquete y de aquí en más. A lo que me refiero es que los ucranianos están pidiendo otras cosas también. Han hablado de tanques, aviones, has hablado de esto antes, pero están reconsiderando esto. No es cuestión de reconsiderar, Bob. Ellos han recibido tanques de otras naciones. Los tanques Kaiser, que saben utilizar, no son los que tenemos en nuestro inventario, pero hay otras naciones que les han proporcionado estos tanques. Otras naciones les han brindado repuestos para tanques que los necesiten. También han recibido apoyo para restablecer la operatividad de algunos de sus aviones. En este momento tienen más aviones de combate disponibles que los que tenían hace dos semanas. Esto no es un accidente. Se trata de que otras naciones con experiencia en estas aeronaves han podido proporcionárselos o ayudarlos a refaccionarlos. La respuesta en simple es sí, trabajamos con Ucrania todos los días para ayudarlos con otros sistemas. Y cuando se trata de un sistema que nosotros podemos hacerles llegar directamente, lo hacemos. Sí, es algo que tenemos en nuestras reservas. Para eso es la autoridad que tenemos. Cuando no ese es el caso, trabajamos con aliados y socios que sí tienen acceso para que proporcionen repuestos o sistemas para que los ucranianos los puedan usar. Si Estados Unidos designara a Rusia como una nación que auspicia el terrorismo, ¿afectaría eso la comunicación entre militares de Estados Unidos y de Rusia? En este momento la designación no existe. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.